Si somos consistentes con lo que el mundo está viviendo hoy, es fácil llegar a la conclusión de que en los próximos años lo que va a hacer falta en el mundo, en especial en América Latina, es eh, líderes, eh, estadistas y sobre todo presidentes de las naciones que tengan la capacidad de comprender el mundo moderno que estamos viviendo, un, mu un mundo moderno de inteligencia artificial y de un desarrollo exponencial en la tecnología. Para hablar sobre este tema y el impacto que esto tiene en la política, tengo el privilegio de presentarles a don Tuto Quiroga, presidente y vicepresidente de Bolivia en, en los momentos que le tocó asumir esas enormes responsabilidades. Pero sobre todo es un latinoamericano comprometido con los valores de la democracia y la libertad, presidente. Qué grandísimo Gracias. gusto Yo estar un contigo gusto, una vez como más. Siempre. No paras de dar batallas, eh, tu lucha es incansable en todo lo que haces en América Latina y, y bueno, Bolivia está pasando momentos difíciles y, y tu presencia en las mesas de debate de, ese, de esa gran nación son vitales. ¿Cuál es la agenda en este momento y en qué estás? A ver, en Bolivia estamos uh, llegando al tercer año del gobierno de Luis Arce, que está en una franca gresca con Morales. Son la pareja que destruyó Bolivia, que saqueó la patria, que se acabaron el gas, que generaron escasez de dólares, colas por diésel y gasolina. Y para comprender que en Bolivia falte. Eh, falta energía, sería como que falte arena en el desierto uh -huh. o que falte agua salada en el mar. Es increíble uh -huh. la destrucción que han generado estos uh, señores. Tenemos la lucha del uh -huh. 2025. Estoy convencido que los dos que ahora se buscan culpar el uno al otro de la, de la debacle, los dos irán para su casa. Pero en gran medida depende también de que la región vaya cambiando de línea. Hoy uh -huh. tenemos tres tiranías trogroditas tropicales, Cuba, uh -huh. Venezuela, Nicaragua. Con cuatro hermanos mayores con descendientes: México, Colombia, Argentina, uh -huh. Brasil. Presidente, la tecnología, la inteligencia artificial, la forma en que nos comunicamos hoy, y por el otro lado todo el dinero con el que cuentan sí. eh, los populistas eh, como Evo Morales, que, que están cerca del narcotráfico y, 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 de, y de la corrupción del gobierno, pues los hacen un enemigo formidable. ¿Cómo se hace para convencer a los pueblos desde una plataforma como lo has mm. hecho tú, con, con la racionalidad económica, política, social y con un liderazgo honorable? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para convencer con esas herramientas que hoy parecieran débiles? A ver, yo creo que las herramientas son tremendamente útiles cuando uno combate dictaduras, caso de Venezuela. Era mm. imposible sin redes y los mm. instrumentos tecnológicos digitales haber movilizado dos millones y medio de personas recientemente para que de uh -huh. forma aplastante voten por María Corina Machado no uh -huh. había televisión no había radio no dejaban uh, subirse aviones y eso sirven ahora cuál es el límite cuando llegas a casos como Turquía u otros uh -huh. donde el gobierno baja las plataformas uh -huh. en, en buen romance para una tiranía o la plataforma me sirve para desacreditar y linchar reputacionalmente al uh -huh. adversario o, si le sirve a los demócratas, la puedo bajar. Así pasó en Túnez, así ha pasado claro. en Turquía y otros lugares. Y está claro que la inteligencia artificial es la cuarta gran revolución que viene. Lo digo como ingeniero de sistemas de IBM que me ganaba la vida haciendo eso en los 80 instalando uh -huh. sistemas cibernéticos uh, gigantescos. Pero la primera revolución fue la computadora personal. La gente joven olvida, es la primera vez que podíamos trabajar claro. en casa. Uh, sí. haciendo cuadros o textos y llevarlos a la oficina. Claro. En los 90 llegó el Internet, el acceso a la información a través de Netscape, la gente uh -huh. se olvida, después llegaron las plataformas más avanzadas, la tercera revolución fue el 2007, el Android y el iPhone, que nos trajo todo eso del escritorio, pasamos de la oficina al escritorio, a la casa, al bolsillo con el celular, uh -huh. y el 30 de noviembre de 2022, el día que Messi le metió el gol a México en Qatar y sobrevivió y se fue campeón mundial. El mismo día salió ChatGPT, que va a cambiar más el mundo los próximos sí. cinco años, no solo por la información, por el procesamiento. Uh -huh. uh, yo era ingeniero de sistemas, yo todavía puedo programar despacito en Python o en, o en C ⁇ pero hoy día a ChatGPT yo le puedo decir, hazme un programa que mida. ¿Cuántas visitas tiene este video de Dionisio Gutiérrez en una semana, hora por hora, día por día? Y me sale el programa bueno, en, eh, en, en Python en unos segundos. A mí me tardaría sí. dos días hacerlo. Uh -huh. O sea, que va a cambiar uh -huh. la justicia, la uh -huh. salud, todo. Sí. Eh, algún día tendremos, Dionisio, sí. muy pronto, dictámenes judiciales, 90% de ellos, uh -huh. hechos con inteligencia claro. artificial. El desafío va a ser cómo hacemos la regulación junto con claro. Europa y dónde ponemos claro. los cerebros de inteligencia artificial que no pueden estar en Shenzhen ni en Nevada, claro. tienen que estar en algún lugar claro. de la región. Y luego, ¿cómo usar estas herramientas en una forma constructiva para el desarrollo de las naciones, ¿no? y sobre es. todo en la política? En los segundos que nos quedan, presidente, ¿cómo hacemos para que esta fuerza tecnológica se use de forma constructiva en el proceso democrático de América Latina? A ver, hay varios temas, obviamente es una pelea de titanes, China, Estados Unidos, son los grandes uh, uh, sistemas pla de plataformas tecnológicas. China tiene Baidu, tiene uh -huh. Weibo, tiene ByteDance que hace Douyin, uh, que es el TikTok que lo conocemos de este lado como TikTok. Aquí tenemos Amazon, Google, Facebook, Instagram y en las peleas de los dos gigantes que hacemos los de América Latina, pues la regulación europea es la mejor que yeah. existe, deberíamos casarnos con uh -huh. Europa en el tema de regulación. Y en inteligencia artificial, para mí, tiene que haber un principio universal. Yeah. Lo que dicen Watermark, certificado de nacimiento. Todo producto debe tener su certificado de nacimiento incorporado e incrustado uh -huh. en los metadatos y la información. Claro. Vale, si tú haces este video, claro. dirán, ¿será falso o no? Este es de verdad producido por claro. Dionisio Gutiérrez en razón claro. de Estado en tal fecha claro. y vive para siempre. Para poder diferenciar claro. lo que es falso de lo que es ya. el real producto que haciendo. La contraparte haciendo. de esto es que la juventud sobre todo desarrolle un pensamiento crítico para poder no solo aprovechar esta fuerza, sino poder discernir, diferenciar en lo Así que es. es positivo y valioso contra lo que es pues, basura y manipulante. Así ¿no? es. Y yo creo que ahí, Dionisio, un, un, un acápite. Eh, mira, mi ley ha tenido una gran habilidad para el tema de la libertad, pasar de la teoría, uh -huh. tu fundación Libertad, nosotros defendemos esto hace este años, sí. y hacerle entender a los jóvenes que libertad era en pandemia. Poder salir el fin de semana con sí, tus amigos. Sí. Y ahí pasaron de, de Hayek, de Von Mises, sí. de Milton Friedman a entender el valor de la libertad sí. y con gran habilidad en las redes yeah. canalizó eso. Entonces creo que hay lecciones que aprender también duda de cómo efectivamente propagar, difundir y defender los yeah. valores de libertad. A mí me sorprende positivamente de, de todos los grupos y sectores sociales, políticos, económicos que conocen tu trayectoria, presidente, y que, y que siguen viendo la batalla que das a favor de los valores de la libertad y la democracia, eh, coinciden en que América Latina necesita más que nunca estadistas, eh, dirigentes políticos y presidentes con tu perfil. Esperamos verte muy de cerca. Eh, como presidente de todos los países que pudieras serlo, porque sin duda alguna eh, es lo que hace falta en América Latina. Gracias. Presidente, muchas gracias. Eh. Bolivia es mi patria, América Latina es mi región. Así gracias. es, eso es lo que eres, un gran latinoamericano nacido en Bolivia. Gracias.